Buenas noches, good evening. Welcome to the week 5. This is Lengua Adicional al Español 1, semana 5, Transport and Places. Oh my goodness. Sorry, students, can you see me now? I think you can see me now. Today, we're going to talk about auxiliary verbs do and does, the verb have and has, negative simple present tense sentences, WH question, and the simple form of the question, preposition, frequency word, and time expression. If you have any question, you can tell me. Cualquier duda, pregunta, ustedes me pueden decir. We're going to start. Para la forma negativa, es muy parecido a la formación de la oración. Cuando tenemos el subject pronoun, la persona he, she, it, vamos a utilizar does. Y cuando tenemos I, you, we, and they, utilizamos do. Para hacerlo negativo, lo único que hacemos es agregar not. He does not eat Chinese food for breakfast. She does not travel to Europe every year. Ahí es lo que se le llama contracción, contraction. En el caso de contraction, quedaría como doesn't. He doesn't feed me properly. En el caso de la primera persona, utilizamos do and not. I don't play soccer on Sundays. O I do not play soccer on Sundays. You don't live in a small apartment. We don't go to the office since March. They don't drink coffee after lunch. Okay, student, please give me a second. Sorry, I'm back. Okay. Entonces, si tenemos la oración, I play soccer on Sundays, si la quiero hacer negativa, entonces pondría I do not play soccer on Sundays. Si ustedes observan, es exactamente igual, solamente se le pone el do not, y si lo quiero hacer en contraction, le pongo don't. I don't play soccer on Sundays. En el caso de la tercera persona singular, como he, she, o it, he likes to eat Chinese food. Cuando utilizamos el does not o la forma negativa, al verbo likes le quitamos la s. O sea, digamos que el verbo vuelve a su forma natural u original. He doesn't like to eat Chinese food. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede exactamente con las preguntas. En el caso de I play soccer on Sundays, utilizamos el do. Recordemos que para I, you, we, they, utilizamos do. Do you play soccer on Sundays? Podría preguntar, do I, pero do I viene siendo como una pregunta introspectiva hacia mí mismo. En cambio, digamos que en este caso, tú dices, I don't play soccer on Sundays, entonces yo te preguntaría, do you play soccer on Sundays? En el caso de he, she, it, utilizamos el does.
el auxiliar does. Y de igual forma, does he like? Quitamos, si vamos a la frase, dice he likes. En el caso de utilizar does, quitamos la S, como en el negativo. Entonces, por lo tanto, decimos, does he like to eat Chinese food? Y esto es lo que comprende para las preguntas y para la forma negativa. En el caso del verbo have, I have a car, you have an English book, we have a big house, they have a teacher, he is Mr. Estrada. En el caso de I, you, we, and they, utilizamos have. En el caso de he, she, it, no utilizamos have ni has. Es has. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. He has a car. She has an English book. Maria has a dog. Maria and Juan son dos personas. Es plural. Have an exotic pet. It is a snake. Ok. Una pregunta. ¿Quieren que hagamos una actividad ahorita? ¿O continúo con toda la explicación y luego vemos las actividades al final? Levante la mano, así lo puedo ver mejor yo. ¿A quién le gustaría continuar con las actividades? Uno, dos, tres. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a ver, me dicen si pueden ver la pantalla. Dice activities. Pueden bajar su mano. ¿Alcanzan a ver la pantalla? ¿Por qué se ve la pantalla? Excelente. Ok. So, la respuesta. Thank you very much. La respuesta la van a escribir en el chat. Ya yo la voy leyendo. Complete with have or has. Number one, I a blue car. Escriban por favor su respuesta en el chat. Puede ser have o puede ser has. Ah, pero escriban la completa mejor. No, pónganle número uno y escriben. Y escriben completa. I have a blue car o I has a blue car. Vamos a dar un tiempecito. Que yo me imagino que todos están escribiendo. Excelente, Jorge. Excelente, Claudia. Muy bien. ¿Alguien más? Excelente, Odín. Diana, excelente, Diana. ¿Quién es Lord Tyrus? Yesenia. Ok, muy bien, Yesenia, excelente. Number two, you a big house. Number two, you a big house. Pueden escribirla. Profe, ¿lo puede repetir? You a big house. Es la número dos. ¿Puedes ver la pantalla? Es la número dos. Me imagino que están escribiendo.
I think you are writing on the chat. You have a house, excellent. You have a house, excellent, Yesenia. It's nice here. She, Ana Mercedes, check your answer, please. You have how? Okay, very good for him. Okay. Please, and Diana. Ana Mercedes, can you open your microphone? And can you read the number two? If you want, of course. Si tú lo quieres hacer. Mande, profe. No entendí bien. ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta en la dos? ¿Have o has? Has. Did you say has, Ana Mercedes? Dijiste has. Yes. Excellent. You have a big house. Number three, the cat, four legs and a tail. ¿Cómo quedaría la número tres? Profe, se supone que lo está compartiendo en pantalla. Yo no lo veo. Ah, okay. Ni yo, profe. Yo tampoco. Yo creo que por eso nos estamos tratando de escribirlo. Yo sí lo veo. Entonces veíamos, pero no el ejercicio que nos estaba diciendo. Yo tampoco lo estoy viendo. Profe, ahora ya no lo veo. Ya lo veo. Ahora sí ya. Así sí me gusta. Yo estaba bien sorprendido de que alguien me lo puso con she. Yo estaba todo emocionado que dije, ay, qué padre. Y nada que no entendiera. Muy bien, excelente. You have an English book. Excelente, Angélica. Number three, the cat. ¿Cómo quedaría? Entonces tienen buen oído porque escucharon muy bien. Sí, Angélica, pero ¿es has o have? The cat, four legs and a tail. ¿Seguro, Angélica? Una pregunta, ¿los demás pueden ver el chat? Excelente, Clara. Muy bien, excelente. Tengo dos Jorges, pero ya sé que uno no es Jorge, uno es Diana. Ah, ok. Listo. Ahora sí es Diana. Diana y Jorge, ¿por qué es have? La correcta es have, profe. Porque es singular. Exacto, porque es singular, la respuesta correcta es has. The cat has. Yo le puse has porque era cosa, o sea, era un animal. Exactamente, porque es un animal, es singular. En tu caso no hay problema, Odi, solo que todos compañeros por ahí le pusieron has. Entonces quiero que lo corrijan y que recuerden. Cuando es una cosa singular, es has, ok. No, Ana.
Las dos significan lo mismo. Las dos significa tener. En español, Ana, Mercedes, cuando decimos yo tengo o cuando conjugamos el verbo tener, digo yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ellos tienen, ustedes tienen. En el caso del inglés, no. En el caso del inglés es I have, you have, he has, she has, he has, we have, and they have. Solamente son dos y los dos significan lo mismo. Tener, que es poseer. Vamos con el 4, they books. ¿Cómo quedaría el número 4? ¿Qué pasó, Clara? ¿Cómo que they has books? Excelente, Alberto. Have. Excelente. Excelente, Jorge. Excelente, Claudia. Muy bien. Se quedó pensando. Se me hace que es el Lord Tyrus es Víctor, ¿no? Excelente. Muy bien. Siguiente. Miguel. Muy bien, Miguel. We have a class, número 5. Number 5. We a class. Excelente, Claudia. ¿Qué dicen los demás? Excelente, Clara. Jorge Gómez, muy bien. Yesenia, Angélica, Sara, muy bien, excelente. Number 6, he, three sisters. Excelente, Miguel. Excelente, Ana Mercedes. Vamos por la siguiente. Number 6, he, three sisters. Muy bien, Claudia, excelente. Excelente, Claudia. Excelente, Angélica. Jorge. Excelente, Odi. They have. Miguel, es he, not they. Excelente, Ana Mercedes. Excelente, Yesenia. Saraí, excelente. Perfect. Very, very good. Finally, el último. She, a sister. Excelente. Clara, ¿qué pasó, Clara? Angélica. Odi, ¿qué pasó, Odi? Ay, es que cómo me confundo, profe. Yo también me confundí. No, no. No se confunde, es she. No, 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 no. Corríjame todo eso, por favor. Ok, perdón. Okay, vamos a repetirlo como si no lo hubiéramos dicho. Number 7. She a sister. What is the correct answer? Claudia lo había puesto muy bien. Excelente, excelente, Angélica. Excelente, Odi. Excelente, Ana Mercedes. Someone else? Saraí, perfect. Okay, so, as you say, ¿algún voluntario que quiera leer? Por supuesto, Miguel, es el teclado inteligente que ahí con los dedos se nos va. Very good. So, ¿algún voluntario que quiera leer? Claudia, open your microphone. Alexa.
La primera, profe. Véalas todas de una vez. I have a blue car. You have a big house. The cat has four legs and... Y ahí no sé qué dice, profe. Tail. Four legs and a tail. La cuatro es they have books. La cinco, we have a class. He has three sisters. She has a sister. Excellent. Perfect. Very good. Yesenia. Can you open your microphone, Yesenia? Okay, use your microphone. You know, you don't need to open your camera. Yesenia? Move on. Stop. I have. Yo también lo quiero intentar. Very good, Yesenia. Number two. La tres. Número dos. You have a big. La tres. Teca. Food. Leg. Y tal. Excellent. Thank you. That's okay. Clara, Yesenia, vamos a darle oportunidad a Clara. Thank you, Yesenia. Excellent. 4, 5, 6, and 7. Okay. I have a blue car. Yesenia, can you I have a blue car. Very good. You have a big house. The cat has four legs and tail. Very good. They have books. We have a class. Excellent. He has true sister. Very good. He has a sister. Okay, remember the she. Ella, she. He. Como si fuera a guardar silencio. Sí, ok. Y el número tres, recuerden que la lengua va entre los dientes. Three. She has three sisters. Excellent. Continue. I think the next one, yes. So, ahora sí quiero que escriban la pregunta completa. No te preocupes, Miguel. En la que sigue, tú vas a leer. Rewrite the sentence in a negative form. You have an example. I play soccer on Sundays. I don't play soccer on Sundays. My dad likes to eat Chinese food. ¿Cómo quedaría en negativo? ¿Podrían escribirlo en el chat? No se amontonen. ¿Pueden ver la pantalla? Muy bien, Jorge. Solamente que le faltó el negativo, Jorge. ¿Alguien más? My dad likes to eat Chinese food.
Odi, Yesenia, Claudia, Clara, Saraí, Angélica, Diana, Ana Mercedes, Alberto. ¿Cómo se hacía, profe? Por eso mejor observo. Yo también, profe, le estoy ahí como que entendiendo. Ok. Recuerden que se escribe don't en 12. Ok, Angélica, muy bien. Ahí la lleva. En este caso, como estamos hablando de dad, o sea, mi papá, ¿cuál sería? ¿Don't o doesn't? A ver, Miguel, ¿usted quería participar? ¿Cuál sería ahí? ¿Don't o doesn't? Doesn't. Excelente, Miguel. My dad doesn't like to eat Chinese food. Excelente, Miguel. My dad doesn't like to eat Chinese food. ¿De acuerdo? La que sigue, ahora sí. Ya tenemos las dos, tenemos don and doesn't. Cuando estamos hablando de he, she, it, hablamos de doesn't. Excellent, Claudia. Very good. My uncle has a beautiful house in the country. Negative form. What is your answer? Okay, very good. ¿Ya le entendimos? Okay, Miguel, yo sé que usted entendió, pero ándale, Miguel. Échese la tercera. My honey don't have a beautiful house and antique country. Very good. Miguel, nomás aclárame una cosa. ¿Es have o has? Has. ¿Te lo están soplando ahora, Miguel? Claro que no. Excelente, Miguel. My uncle doesn't have a beautiful house in the country. Yo puse I have en negrito, en color negro, para que recuerden que cuando está la oración positiva, my uncle has, y cuando utilizamos my uncle doesn't, lleva have. Yesenia, muy bien, solamente que está al revés el verbo y el negativo. Primero va el auxiliar negativo, doesn't, y después va el verbo. Y el verbo regresa a su forma original, have. Continuamos. Continue. We like to go shopping every weekend. We like to go shopping every weekend. ¿Algún voluntario? Ahora sí. Quienes no habían entendido, espero que ya estemos entendiendo. We don't go shopping, Angélica. We don't, very good, Angélica. Solamente que ahí le falta, usted quitó un verbo, no hace falta quitar nada. Excelente intento, Angélica. Come on, girls, come on, boys. Don't be shy. Okay, es al revés, Mercedes. We don't like. We don't like to go shopping. Bastante bien, excelente. Qué bueno que ya se están animando a contestar. Si ustedes se equivocan durante la actividad, se van a acordar más de que se equivocaron y lo corrigieron a que si no participan. Se aprende más de los errores, se dice. Ok. We don't like to go shopping every weekend. Excellent. Ah, ahora sí era Diana. Very good, Diana. No es cierto. Ese sí es Jorge. Claudia. Ok. Excelente, Miguel. Claudia, recuerda que solamente he, she, it llevan 12.
Siguiente, Miss Alexa Treviño, go to the church every Sunday. Ahí hay un error, porque Miss Alexa Treviño es goes to the church. Don't be scary. Don't be scary. Don't be shy. Come on. Go ahead, go ahead. Odi, ¿se anima a contestar la siguiente? No, profe, me da miedo. Todavía no le entiendo. Ok, Clara. Ay, profe. Tampoco no. ¿Eso? Tengo miedo. Ok, Saraí. Yesenia, ¿todavía está ahí? Are you there? Ándele, Miguel. Conteste la que sigue. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Alexa Treviño, don't go to church every Sunday. Excellent, Miguel. Very good. Miss Alexa Treviño, don't go to the church every Sunday. Very, very good. Wow, él sí sabe inglés. Dice Saraí, compañeros. Ana Mercedes, la última Ana Mercedes, échasela. I don't know, teacher. You don't know, oh my goodness. Okay, that's okay. Margarita, Alberto, Angélica, Saraí. Escríbanla en el chat, por favor. You like to ride a horse in the afternoon. Excelente, Claudia. You don't like to ride a horse. You don't. Excelente, Angélica. Ya ve, ya las tienen. You don't like to ride a horse in the afternoon. Very, very good. Excellent, excellent. Recuerden, en el las oraciones en negativo, el verbo siempre va a estar en su forma original. He, she, it llevan dosen. Y los demás, you, I, we, and they, lleva don't. Okie dokie. Ahora vamos con las preguntas. I play soccer on Sundays. Do you play soccer on Sundays? My dad likes to eat Chinese food. Does my dad like to eat Chinese food? My uncle has a beautiful house in the country. No se preocupe, Margarita. Ah, si puede escribir en el chat, Margarita, puede poner sus respuestas en el chat. Todas las respuestas son bienvenidas. Jorge, ¿cómo quedaría? My uncle has a beautiful house in the country. Escríbame en el chat si lleva does o do. My do. Uncle has a beautiful house in the country. Ok, pero lleva do o does. Does. Excellent, Jorge. Excelente, lleva dos. Dos mayores. Son las mismas que acabamos de hacer, ¿verdad? Exactamente, son las mismas oraciones. Nada más que está al inicio, dos y don. Excelente, Ana, así es. El auxiliar de pregunta, the auxiliary question, al principio y es con mayúscula. Does my uncle have a beautiful house in the country?
Entonces, dígame cómo quedaría la siguiente, Ana. Los demás pueden ir escribiendo en el chat si lleva does o do. No sé cómo pronunciarlo, teacher. Ah, pues nomás dígame si es dos o tú. Es do. 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 We like. We like to go. To go. Go. Shopping. Every. Weekend. Weekend. Excelente, Ana, ¿ve? Excelente. Do we like to go shopping every weekend? Very, very good. Muy bien, porque nomás que dos cositas, porque es con mayúscula y lleva signo de interrogación al final. Miss Alexa Treviño, okay, goes to the church every Sundays. ¿Cómo quedaría? Dos. Ese dos se pronuncia como dos en español. Dos. 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 Miss. Alexa Treviño. Dos. George. Everything. Excelente. Y el verbo vuelve a su forma original. Los Miss Alexa Treviño go to the church every Sunday. Very good, Miguel. Dos. Es con dos, Miguel. Ánimo, no pasa nada. You like to ride a horse in the afternoon. ¿Cómo quedaría la última? Do you like? Excelente, Claudia Angélica. Excelente, Sara. Échasela, dígala toda. Dígala toda, por favor. Do you like? Clara, ¿le gustaría leerla? Sí. Ayude a su compañera Ana. Do you like to ride a horse in the afternoon? Excellent. Excelente, Miguel. Very good, very good. Any question? Como Ana Mercedes hizo la observación. Tercera persona que lleva don't, en este caso lleva dos. Y el verbo vuelve a su forma original. Y we, I, they, you, lleva do. Igual porque que, cambió ese lugar porque fue en forma de pregunta, ¿verdad, Tiche? Así es. Solamente el auxiliar do va al principio. Sí. You're welcome. Let me check. Okay, well, before to continue with this one, vamos a continuar con las explicaciones. Listo. Me dicen cuando lo puedan ver. Tenemos por aquí el vocabulario, go shopping, go dancing, go fishing, go to the movie theater, go to the theater, and go to the gym. La diferencia entre go to the movie theater y go to the theater es que el primero hace referencia al cine y el segundo hace referencia al teatro, cuando vamos a ver una obra. Go shopping
No sabe, profe. El deporte favorito de las mujeres y el de compras. Dígame. Ah, es que no se veía la gráfica, pero ya se vio. I got the shopping. I like to go shopping. Oh, I go shopping. Excelente. Excelente. ¿Dudas, preguntas? Ok. Transport. Taxi or cab. El taxi. Hoy en día, o bueno, en los últimos años, con el cambio a Uber, ya no pedimos un taxi. Ahora, we're going to take a Uber. Didi. I like Didi. Uber. Yes, that's right. Es un cambio en el léxico, en el lenguaje. Todavía existen los taxis, pero ya es más común que we're going to take a Uber. Airplane, subway. En el caso de Estados Unidos, subway es el metro, es subterráneo. En el caso de Monterrey, yo pensaba en comida. Como buenos regios, ¿mande, Odín? Yo con subway pensaba en comida, por eso se me confundí. Bueno, de hecho, Odín está en lo correcto porque el subway, el francesote ese grandote, sí, hace referencia al tren, al subway. Ride the bike, bicicleta, horseback riding, que es montando a caballo, o ride a horse, and ride a motorcycle. Todo lo que es la última imagen. La misma duda tengo yo todavía. Desde el tetra pasado he preguntado y no me han dicho todavía qué es. Yo pienso que es un triciclo. Pero si ustedes observan, no es igual que el triciclo que nosotros conocemos aquí en México. No sé, yo pienso que es una motocicleta también, pero de tres ruedas. Pero no sé, yo sé que también es ride. Mototaxi. Todo lo que es montar, ya sea caballo, bicicleta, alguna cosa así. Ya sea montar a bicicleta, caballo o moto, es ride. Siempre va a ser right. Ok, places. Profe tiene razón, profe, es un mototaxi. Si usted le pone mototaxi en Google, sale esa foto. ¿En serio? ¿Mototaxi? Sí. ¿Y dónde hay motos? ¿Y dónde hay motos taxis? Oye, no sé, ¿dónde está tú? Yucatán. Profe. Yucatán. Yucatán, Oaxaca, Mérida. ¿Qué comentó, Clara? En Chiapas. Ah, okay. En Chiapas, muchas veces. En donde yo vivo. ¿Quién es de Chiapas, Ana Mercedes? Yo soy de Chiapas. Yo también. Okay. Ah, mira, ahí tienes una paisana. Hola. Vamos. Short, coffee shop, pub o bar, library, office, amusement park, supermarket, and warehouse. De esos lugares, what is your favorite place? My favorite place is the amusement park. Me encanta. I love it. I love it a lot. Yo me podría pasar 3 días en un parque de diversiones y sería feliz. Claro que nunca lo he hecho, ¿verdad? Let's go. Let's go now. But everything is closed by the pandemic. Sorry. When the pandemic ends, we can go to the amusement park. Vamos a Bosque Mágico. Go. What is a warehouse? ¿Qué entienden por warehouse? ¿Como una bodega? Exacto, es una bodega. Muy bien. The pub, bueno, es que se tiende por bar, pub. Es que, bueno, aquí en México son más conocidas como cantinas, pero sabemos que el concepto de cantina aquí en el norte, pues, está muy, ¿cómo lo puedo? Degradado. De mala muerte.
Exactamente, sí. Pero sabemos que en México, por decir, hay lugares que se llaman la cantina o que son cantinas y no es así como aquí en el norte. Tienen música, entra todo tipo de personas. Como un tipo bar. Como un tipo bar, sí, ajá. ¿Y el pub? Pero es lo mismo, el pub y el bar. Es exactamente lo mismo. Viene más bien, viene de Inglaterra, ¿no, profe? Así es. Lo usan más en Inglaterra, el pub. Sí, es más de inglés británico. Lo que aquí debería comentar es el contexto social, que es lo que yo les comentaba ahorita. Aquí en el norte las cantinas, si decimos un bar, pues sabemos que es como, puede ser un bar-restaurante, o inclusive, bueno, hay lugares donde dice ambiente familiar, entonces sabemos que ahí puede entrar todo tipo de personas. Allá tienen unas puertitas que cuando entras, se abren y se abren a regresar. Entras como vaquero. ¿En dónde, la Mercedes? Allá en Chiapas. Allá en Chiapas. Ah, okay, muy bien. Okay. Yo también he visto aquí en Monterrey que tienen como esas puertas. Con puertas, ajá. Yo no he visto, la verdad. Y por decir, en España, por ejemplo, ya ven que aquí es mal visto que un sacerdote entre a una cantina o a un bar. En España no es mal visto. O sea, en un pub o un bar pueden entrar todo tipo de personas, incluyendo sacerdotes. Pero porque la mentalidad es muy diferente en Europa, aquí en América o aquí en México inclusive, ¿no? Pero, anyway, es un paréntesis sociocultural. Prepositions. In, on, above, over, below, under, in front of. Todo aquello que esté adentro es in. Todo aquello que esté sobre es on. Todo aquello que esté sobre, pero hay un espacio intermedio, above or over. Y todo aquello que esté por debajo, below or under. Y todo aquello que esté enfrente, in front of. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok, ahora. Ok. Question, dudas, preguntas. No, este está más fácil. Ok. Vamos a las preguntas WH question. WH question, bueno, en este caso incluyeron la de how often, pero vendría siendo when. Tenemos, en este caso vamos a ver cuatro: what, when, how often, where, and why. Y aquí lo tenemos. What es para preguntar una información específica. Podemos referirnos a la ocupación, acerca del carácter o de una persona. También es para el origen, la identidad o para algo. What is the matter? Como, ¿qué está pasando? What does he do? ¿Qué hace él? What are those birds? ¿Qué son esos pájaros? Como para preguntar lo que no conocemos. ¿Ok? Question, ok. Where? Estamos aquí arribita. Es específicamente. Oh, sí, ok. Sí, como quiera, va a quedar grabado la clase. Where is he? Where do you live? Or in what position or circumstances? Where do you stand on this question? With the money, where are you? And donde estás? Okay? I want to know the frequency with when or how often. How often do you go to the movies? How often does the teacher practice sport?
frecuencia, o sea, cada cuándo. Why, en el caso de why, es por qué, y es una razón. Why do you study English? Because I like it. Why es la única pregunta que su respuesta es diferente en inglés. Preguntamos con why y contestamos con because. En el caso de español, decimos ¿por qué te gusta? Bueno, ¿por qué estudias inglés? Porque me gusta. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que de aquí... Ah, bueno, antes de pasar a esto, ese es el what. Muy bien. Vamos a la actividad. Ya empezó el partido, profe. Iba a haber partido hoy. No, hasta el domingo, ¿no? O hasta el sábado. La pelea. Hoy con los Atlético no, San Luis. ¿Cómo? La pelea Tigres, hasta el sábado. El sábado es la pelea. No, no me asusta. Ok. WH question. Match the question with information from the reading. Karen normally attends the Astronomy Club on Mondays at 8:30 p.m. She visits her grandparents once a week on Sundays. She usually goes out with her friends once a week on Saturday evenings. She takes drama classes in the theater school twice a week. She practices guitar three times a week on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Aquí, la mayor parte de la información que tenemos en la lectura ya la hemos visto. Los días de la semana, she, o sea, la persona que estamos hablando de Karen, que es she, el verbo, she visits her grandparents once a week, on Sundays. Yo creo que las dos o tres palabras, me corrigen si estoy mal, sería once, que es esta. Once and twice. ¿Qué significa once? No significa once. Significa una vez. Entonces, si el médico, si le preguntas al médico, ¿cuántas veces al día me tengo que tomar el medicamento? Y el médico te va a decir, once a day. No quiere decir que te tomes 11 pastillas al día. No. Es once a day. Es una vez al día. Qué bueno que aclara eso, profe. Sí. ¿Y cuántas veces al día, doctor? Twice a day. Pues twice no quiere decir torcido. Ese twice, si ustedes observan, tiene la TW de two. Twice quiere decir dos veces. Entonces, si decimos que once a week, quiere decir que solamente un día a la semana, que es los domingos. Y twice a week dice que solamente dos veces a la semana. Aquí creo que el detalle es que no nos especifica qué días. She takes drama classes in the theater school twice a week. Pero no nos dice qué días. Solamente nos dice que las clases de guitarra son tres veces a la semana. Y que visita a sus abuelos una vez a la semana. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, what? Entonces nos está preguntando algo en específico. What does Karen practice on Monday, Wednesday, and Friday? What does Karen practice on Monday, Wednesday, and Friday? She practices guitar. Excellent. She practices guitar. Excellent. ¿Qué es lo que practica? La guitarra. Very good. Excellent. How often does she visit her grandparents? Miguel?
How often does she visit her grandparents? Any volunteer? ¿Algún voluntario? Se me olvidó cómo se decía, pero sí sé la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Descríbala. Era una vez a la semana, ¿no? Pero no sé cómo se dice en inglés. ¿Qué día? Es once a week. Muy bien, Miguel. Excelente, de once a week. Una vez a la semana. On Sunday. Where does she study? Where? It's a place. Where does she study? Where does she study? Where does she study? A la una. Where does she study? A las dos. Nobody? It's a place. Es un lugar. Okay, thank you for your participation. At the theater school. ¿En dónde? En la escuela de teatro. Okay, at. It's a place. Es un lugar. Why does she go to school on Mondays in the evening? Why? Clara. Excellent. To attend the astronomy club. Very good. Porque atiende o porque tiene el club de astronomía. Very, very good. Excellent. Teníamos, bueno, antes de esto, ok, teníamos esto. Ahorita vamos a ver esto. Okay. A ver si tenía, yo sé que por aquí tenía, muy bien, vamos muy bien. Ah, solamente una aclaración. En how often, como ustedes contestaron, how often does she visit her grandparents? Once a week. Si dijera when does she visit her grandparents, ahí sí la respuesta sería on Sundays. Pero después de esa aclaración, podemos continuar. Look at the picture and complete the sentence with the best preposition of the place. On, in, under, in front of. Dígame, creo que es Diana. ¿Tiene alguna duda, Diana? Profe, me tengo que salir porque tengo que arreglarme, me toca turno de noche. No se preocupe, Diana, pase bonita noche. Gracias, bye. Va a quedar grabado, como quiera. Ok, number one. Pueden escribir sus respuestas en el chat. Number one, the pants are the closet. Here are the pants. ¿Cuál era sobre, profe? Sobre on. Is the pants are in the closet under the table. Okay. Para que no se amontonen en el micrófono, escríbanla en el chat, por favor. Llevamos una, on, in. ¿Alguien más? Excelente, Clara, una más. No entendí, Miguel. Ah, ok, es el teclado, Miguel. Solamente póngame
Excelente, Miguel. The pants are in the closet. Very good. Number two, the books are the desk. We have the books, and this is the desk. The books are, which preposition? Under, on. ¿Cuál sería la más adecuada? Excelente. Ok, ¿ya se dio cuenta, Odi? Es on. Los libros están sobre el escritorio. Muy bien. The lamp is the shirt. This is the lamp. And here is the shirt. This is the lamp. And here is the shirt. The lamp is... Excelente, Odi. Ahora sí, under. Very good, Clara. Nada más. Someone else. Under. Very good. The lamp is under the t-shirt. A book bag is front of the bag. Oh my goodness. Aquí ya les di la respuesta. The book bag is in front of the bag. That's great. The pillow is the bed. The pillow, this is the pillow, is the bed. What is the preposition? Very good, Claudia. Very good, Clara. Odi, why in? Excellent, Odi. On. Very good. The pilot is on the bed. The glasses, they are the glasses, are the drawer. This is the drawer, and they are the glasses. The glasses are the drawer. Excellent, Odi. What is the preposition? Come on. The glasses are the drawer, no? Excelente, Odi. In. The glasses are in the drawer. Very good. Porque los lentes están dentro del cajón. Very good. The bed is off the desk. Ahí yo me equivoqué otra vez. It's in front of the desk. Very good. Some pajamas are... Some pajamas are... Okay. Someone else? Some pajamas are... Excellent, Odi. Under. ¿Qué significa under, Clara y Jorge? Yo lo digo, debajo. Excelente. Very good, Claudia. Very good, Odi. Debajo. The sneakers are the mirror. Ok, esta la puse con un objetivo y con un... Bueno, todas tienen un propósito, obviamente. Pero esta en particular. The sneakers are the mirror. ¿Qué sería ahí? On, in, under, in front of. Come on. Right.
Es así, no entiendo qué significa. Ok, the sneakers. They are the sneakers. And this is the mirror. The sneakers are... En la tarea viene como el reloj. Ok. Muy bien, Claudia, excelente. ¿Tú crees, Claudia, que los tenis estén dentro del espejo? No dentro, pero está como sujeto. ¿Cuáles tenis, profe? No los veo. Los tenis que están aquí en color blanco. Ah, ya. Ajá, muy bien. Jodi ya nos comenta que es in front of. Pero en este caso, todos los objetos que están sobre la pared llevan on. Entonces, por ejemplo, el reloj, que en este caso es clock, no watch. The clock is on the wall. ¿Ok? The clock is on the wall. Lo comento porque viene en su tarea. The clock is on the wall. Dígame. ¿Y ahí por qué se hace la diferencia? O sea, no es como de estar enfrente de la pared. No, es que en español, cuando utilizamos en, tenemos, o sea, en la calle, en la pared, en el suelo, inclusive decimos en el cajón. En el caso de la lengua inglesa, on, in, under, podemos decir, me arriesgaría a comentar que es más específico. Porque inclusive en español tenemos un chiste. Decimos, ¿dónde está el de este? Ah, detrás de la de esta. Y de alguna otra forma no sé cómo entendemos y encontramos el objeto que estamos buscando, ¿no? Pero si, entonces, si algo quieres comentar de una forma específica, utilizamos, ah, está dentro del cajón. Pero yo he escuchado más que, ah, está en el cajón. Pues en inglés, ¿no? En inglés, si tú dices, it's on the drawer, entiendes que está sobre el cajón. Y si especificas, it's in the door, especificamos que, in the drawer, sorry, especificamos que está dentro. Ah, ok, y, ya viene. Ajá, entonces en el caso de la pared, sabemos que en español o entendemos como on, sobre, que aquello que está sobre una superficie. Y como la pared no es una superficie para nosotros, tomando en cuenta el inglés, entonces por eso lo aclaro, que es on the wall. Muy bien. ¿Quién va llegando? Víctor. Aquí está. The sneakers are on the mirror. Aquí tenemos las respuestas. Very good. Ok, nos faltaba una actividad antes de regresar. Antes de irnos con el tiempo. Ah, ya me acordé con la actividad. Sorry, students. This one. Pero antes de irnos con esa actividad, les voy a explicar. Nos faltan ya dos puntos más. Sé que a lo mejor en esta ocasión nos tardamos un poquito más, pero porque sí son muchos temas. Son 7 temas, de hecho, creo. No, profe, está súper bien. Nada la tarea. Aquí, how to spread time and frequency. Vamos a decirlo así, hay dos tipos de preposición. Bueno, hay muchos tipos de preposición, de preposiciones. Pero en este caso, o en este tema, vimos las preposiciones de lugar, que son las que acabamos de ver, y estas son las preposiciones de tiempo.
Entonces, esa nos ayuda en especificar lo que es un tiempo. Aquí dice once, bueno, que era lo que les comentaba, once, once, es una vez, y twice, dos veces. Y aquí, entonces, vamos a utilizar on cuando son días y fechas específicas. Entonces, cuando es lunes, Monday, Tuesday, weekend, como el fin de semana está compuesto de días, o weekdays, los días de la semana, entonces utilizamos on. Ok, bueno, aquí, si estamos hablando que es del viernes al domingo, bueno, entonces bueno, ahí utilizamos from y to. Y aprovecho para comentar que en la tarea aquí hay un error, porque viene por ahí since, y no es since, es from. Ahorita a ver si lo, otro cierro la tarea y les digo en qué parte, para que lo puedan corregir. En el caso de in, en el caso de morning, afternoon, evening, vamos a decir parte del día, excepto la noche, por eso dice parte del día, utilizamos in. In the morning, in the afternoon. En el caso de meses, años, temporadas, como otoño, invierno, utilizamos in. In January, in May, in February, in March, in December. Los años, 1988, in 1988, in 1970, in 2000, in 1955. Entonces, lo que son años, meses, vamos a utilizar in. Cuando hablamos de un tiempo específico del día, como noon, midnight o midday, bueno, midday is noon, vamos a utilizar at. Cuando hay un periodo de tiempo o un evento de un periodo de tiempo, the week, the summer, que se considera un periodo, puede ser during, ¿ok? Y from to, es lo que comentaba, cuando comienza y cuando termina. Por decir, la clase de inglés comienza a las 8 y termina a las 9. The English class is from 8 o'clock to 9 o'clock. Si quieres decir que yo participo durante la clase de inglés, I participate during the English class. ¿Ok? Como quiera, vamos a ver unos ejemplos para que se nos haga más sencillo. Pues, I have an appointment on Monday. Recuerden que los días de la semana lleva on Monday. I go to school in the morning. Lleva in the morning. Creo que con estos in the morning, in the afternoon, ya estamos un poquito más relacionados. Entonces, bueno, sabemos que utilizamos in. I watch a movie at night. I have my English class at night. Cuando es en la noche, utilizamos at, no in the night. I was born in May. I was born in 1980. I go swimming in summers. Y aquí podía agregar, I go swimming during summers. I go swimming during summers. Ok. Sí se podría utilizar, pero es más común utilizar in summers. Es que en mi mente suena como I go swimming during summers. Es como que empieza el verano y yo empiezo a nadar. Y termina el verano y termino de nadar. Así me suena en mi mente. Escucho muy raro. Sí, ajá, por eso se me hace más. Yo voy a nadar porque se dice go swimming in summers. Pero también recordemos que go swimming es una actividad que hacemos todos. O sea, I go swimming. Aunque no tuviéramos in summers, I go swimming. Es una rutina, es una actividad que hacemos a diario. Entonces, a mí se me hace mejor I go swimming in summers. Pero si alguien en la tarea le pone I go swimming during summers, ok. Se le va a estar correcto.
I do exercises in the afternoon. Yo hago ejercicio en la tarde. Aquellos que hacen ejercicio en la noche, I do exercise at night. Entonces aquí está, no sé por qué le puse since. Aquí es from 5 o'clock to 6 o'clock. Okay. I eat popcorn during the movie. Aquí sí. Si pusiéramos I eat popcorn in the movie, no voy a entender como que yo soy el actor principal de la película. O sea, como que tú eres parte de lo que estás dentro de la película. Entonces, tú estás comiendo palomitas en la película. O sea, como que está bailando la Cenicienta y tú estás ahí con ella viéndola bailar adentro de la película y te estás comiendo las palomitas. Eso es lo que da a entender si le pondrías in the movie. Por eso lo correcto es ahí popcorn during the movie. Pues ahí sí se entiende que mientras tú estás viendo la película, estás comiendo palomitas. The lunch is at noon, específico, at noon. The Halloween party starts at midnight, a la medianoche. Es un tiempo específico. Ok, don't worry, be happy. Vamos a hacer una actividad sin miedo al éxito. Very good. Okay, y vamos con la número uno. I have a date Saturday. Recuerden que vamos a utilizar in, on, at, o también during, or from, to. ¿Cómo quedaría la número uno? I have a date Saturdays. Excelente, Claudia. ¿Qué dicen los demás? ¿Pueden escribirlo en el chat, por favor? Come on, come on. ¿Quién da más? Someone else? Odi, ¿qué dices tú, Odi? Ok, thank you, Shari. Ok, es que Shari dice, I hate a date on Saturday. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre date? Es I have a date. Quiero pensar que escribió have, pero digo hate. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre date y appointment? Ok, date es una cita romántica y appointment es una cita, puede ser con el médico, con el dentista, ok, es un compromiso. Si ustedes dicen, I have a date with the doctor, quiere decir que te vas a ir a cenar románticamente con el doctor. Lo correcto sería, I have an appointment on Saturday, excelente. On. My son goes to school afternoon. ¿Cómo quedaría afternoon? Come on, students. Sin miedo al éxito. ¿Por qué at, Clara? Si estamos hablando de un periodo de día. Ah, ok. Disculpa. No, no hay problema, Clara. ¿Cuál sería la respuesta? Excelente, Claudia. In the afternoon, or in afternoon. My son goes to school in afternoon. Very good. I have a breakfast. Morning. What about morning? ¿Cómo quedaría? Excelente, Claudia. ¿Alguien más?
Come on, students. Me imagino que ya andan cansados y es mucha información. Uno más, uno más. I had a breakfast. Miguel, ¿qué dice? ¿Alguien más? Okay, in the morning. My family and I watch Netflix. Oh, what's a Netflix? Night. What about night? Excelente, Claudia. At night. I love to eat the snack, the movie. ¿Cuál sería la respuesta correcta? During or in? Anela Mendaris. Okay. Muy bien, Odi. Okay, que le vaya muy bien. Excelente noche. Igualmente, Shari. Saludos. Excelente, Claudia. During. Anel. Es during the movie. Es un periodo de tiempo en el que estamos viendo la película. Si fueras la estrella principal y fueras parte del rodaje de la película, entonces sí pondrías in the movie. We start the school January. Les voy a dar dos opciones. ¿Cuál sería? Ok. Cuando veamos los meses, imagínense que es un cuadro. ¿Y cómo se dice todo lo que va dentro de un cuadro? ¿Cuál es la propuesta? Excelente, Claudia. Es in. Excelente, in. We start the school in January. Halloween is October 21st. Es una fecha exacta. Exacta. Entonces, por lo tanto, se traduciría como podría ser el lunes, el martes, como un día específico de la semana. Entonces, por lo tanto, ¿cómo quedaría? Halloween is ok. Sería on. Halloween is on October 31st. Van a decir, mister, pero es que dice October y October es con in. Sí, pero dice October 31st. Es una fecha exacta. Christmas is December. What about December? Excelente. Ese sí es in, en diciembre. In December. I love to visit my grandma. Sabemos que tenemos dos posibilidades. ¿Cuáles serían esas dos? ¿Alguien que lo quiere escribir en el chat, por favor? Ok, me imagino que están sin miedo al éxito ahí en el chat. ¿Alguien más? Sería in. I love to visit my grandma in fall.
The premiere movie starts midnight. No sé si les ha tocado, bueno, antes de la pandemia, que eran las premieres del cine que comenzaban a medianoche. ¿Cómo quedaría esa medianoche? Es una hora específica del día. Excelente, Claudia. Así es, sería at midnight. The meeting is... Tenemos una hora específica del día, igual que midnight. Muy bien, Claudia, es at. Excelente, at. Excelente, Odi. The meeting is at noon. Finalmente, at the last but not least, estoy corriendo, I sweat, he exercises. Si ustedes observan, la primera oración que dice que está corriendo, quiere decir que está pasando en este momento. I sweat quiere decir que yo sudo. Entonces, ¿cuál sería ahí la preposición? Porque mientras yo corro, o sea, que es cuando estoy haciendo ejercicio, yo estoy sudando. ¿Cuál sería ahí la preposición? Ok, Odín. Sudas mientras haces ejercicio. Mientras la acción está sucediendo. Ok. En este caso, sí sería Yuri. Why do you run? I'm running. I sweat during the exercises. Como nos está dando el preámbulo de que yo estoy corriendo, entonces aquí sí ponemos during, porque yo sudo mientras hago ejercicio. Very good. Any question, student? Para esto, cuando contesten esto en la tarea, yo les recomiendo que tengan abierto, o sea, que al momento que lo estén contestando, lo estén consultando. Y practiquen de aquí a la próxima semana, comiencen una preposición diaria, in, por ejemplo. Y bueno, y pueden escribir en un papelito. In January, in summer, in December, te pongan un ejemplo de cada uno y así se lo pueden aprender más con más facilidad. Creo yo que lo que nos falta es el tiempo, bueno, aparte del que ya es tarde, pero bueno, esto es, considero yo que esto es un poquito más rápido. Entre más rápido participen, más rápido nos vamos. Que ya hace hambre, ya es la hora de la cena. Muy bien. Expresiones de tiempo. Siempre que la hora sea exacta, va a llevar o'clock. It is 10 o'clock, it is 8 o'clock, it is 9 o'clock, etcétera, etcétera. Cuando pasan 15 minutos, podemos decir a quarter after 11 o a quarter past 11. El quarter past 11 es más común en Inglaterra, en el idioma anglosajón, en el inglés británico. O podemos decir también it's 11:15. Cuando son las 4:45, a quarter to 5 o 4 o it is 4:45. Cuando son minutos, como las 8:05, 5 minutes after 8, o 5 minutes past 8. O it is 5, o it is 8, o 5. Las 9:30, it is 9:30, así como están los números, o half past 9,
o, bueno, 9:30 ya lo había comentado, o it is 9:30. No lo escribí. Las 2:55, 5 to 3, 5 para las 3, o it is 2:55, son las 2:55. Aquí, bueno, lo más adecuado, pues, es el vocabulario de aquí, pues, son los números. ¿Ok? What time is it? It is 12 o'clock. It is 15 after 1. It is 1:15. It is 10:45. Or it is 10:45. It is 4:30. Son las 4:30. Or it is 4:30. Ok. Vamos a la actividad. La última actividad para terminar. Claro, siempre y cuando no tengan dudas. Me dicen si pueden ver la imagen. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Pueden escribirlo en el chat. O si hay alguien que quiera participar, puede hacerlo también. Nomás no se amontonen, porque si abrimos todos el micrófono al mismo tiempo. Excelente, Odi. It is 12 o'clock. Very good. What time is it? Excellent, Claudia. Excellent, Odi. Now, what time is it? After past. Okay, pero okay, Claudia. Solo te faltó los números. Podemos utilizar quarter también. ¿Algún otro voluntario? Any volunteer? Sin miedo al éxito. It is 3:15. Or it is 3:15. All right. Next. What time is it? No, someone else? Come on. All right. It is 8:30 or it is 8:30. What time is it? We use quarter, or we can use 45. What time is it now? It is 9:45. It is 2:45, or it is 2:45, or it is 9:50. What time is it? Hago la observación que algunos en la tarea me pusieron aquí que eran las, creo que las 12:30. Como alguno hubo quienes, sí, creo que sí, me pusieron que eran las 12:30. Y yo me quedé, no, no son las 12:30. ¿Cuál sería lo correcto? Claudia. It is 6 o'clock. Excellent, Claudia.
It is 6 o'clock. Very good. Creo que este es el último. Sí, este es el último. What time is it? Excellent. Excelente, Claudia. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Very good. Okay, students, thank you very much for participating. Muchísimas gracias por su tiempo, por quedarse hasta esta hora. Yo sé que algunos tuvieron que irse por el trabajo o como tu compañera que me avisó al principio de la clase, no hay ningún problema. Recuerden que esta sesión queda grabada, es la semana 5 y la próxima semana tenemos nuestro examen de medio término. Goodbye and see you next week.